En esta ocasión estamos comenzando con un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar qué tanto soporta un tornillo del número 14, qué tanto soporta al apretarlo con una matraca como esta. Básicamente, pues empezaremos primero que nada apretando el tornillo para posteriormente pues apretarlo hasta el máximo, a ver hasta dónde, cuántas vueltas alcanza a dar. Posteriormente ya apretado, empezaremos apretándolo lo más que pueda hasta que llegue a tope, hasta que vean que ya llegó a tope. Ahí está, ahí está. En esa posición ya está. Ya no entra más porque en esa superficie de ahí, como pueden ver, tiene soldadura. Así es que bueno, ya no entra más, pero vamos a ver cuántas vueltas a partir de aquí alcanza a dar. Empezaremos primero con la primera vuelta. Media. Va a ir una. Una. Ahí está, una vuelta. Va una vuelta. Ya es mucho torque eso. Va otra. Vuelta. Ya va una y media. Por lo que veo, lo que está pasando es que la soldadura se está venciendo. No, no sé si se alcancen a notar, pero pues veo que la soldadura se está venciendo en lugar del tornillo. Es un tornillo bueno. Sí, amigos, efectivamente. La soldadura se está venciendo y el tornillo se está saliendo de el dado y podemos dañar el dado. A ver, vamos a ver si podemos dañar el dado. No, está en buen estado, pero por lo que veo, la soldadura fue la que se venció. Así es que bueno, vamos a retirarlo nuevamente para colocarlo en el, sí, en el dorado. En este sí llega a tope aquí, está todo en perfecto estado, porque este lo que vi es que ya se venció la soldadura. Así es que vamos a cambiarlo este y vamos a ver qué tanto aguanta. Como pueden ver, ya tiene residuos metálicos debido a que pues ya se estaba empezando a barrer la rondana. Y bueno, ya lo que hicimos mejor fue cambiar la rondana, porque pues básicamente este es un tornillo más grande. Estamos ocupando uno del número 17. No sé si se alcanza a notar, pero ahí está, del número 17 milímetros. Para pues posteriormente barrerlo. Ahora sí vamos a ver. Básicamente este sí nos va a costar más trabajo, porque pues básicamente es un tornillo más fuerte, más grande. Vamos a empezar a apretarlo y ahí está. Primera vuelta, vamos a empezar con la primera. A ver. Ahí está, primera. Media, va media. Vamos por la primera. Primera vuelta. Ahí está, primera vuelta. Vamos con la segunda. A ver si no barremos la, si no se descompone nuestra matraca. Ahí está, ya se siente más blandito, por lo tanto es que ya se está barriendo el tornillo. Ya se barrió, amigos. Ya se barrió. Aguantó un aproximado de 2 vueltas y media. Y ya se barrió. 2 vueltas y media es lo que aguantó el tornillo. Ya se barrió, ahora sí. Lo que queda es ver realmente qué fue lo que se barrió. Si fue el tornillo o fue la rosca. ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya sido el tornillo o la rosca? Yo siento que fue el tornillo, que comúnmente es el que se daña. La rosca es más resistente todavía que el tornillo. Y sí, amigos, efectivamente el que se barrió fue pues el tornillo. Bueno, en conclusión, ese tornillo solamente del número 17 solamente aguanta lo de 2 vueltas y media. Lo recomendable solamente es darle una vuelta y un poquito más, una vuelta y un cuarto. Ahí en ese punto es cuando ya estaría totalmente apretado y ajustado nuestro tornillo. De ahí en adelante pues ya estarían barriendo cada una de las vueltas que tiene o giros que tiene nuestro tornillo en la superficie de aquí de la rosca. Así es que bueno, yo les recomiendo que pues no se confíen, porque este tornillo es del número pues 17 y este de aquí es del número 14, amigos. Así es que tengan cuidado, porque si este aguantó 2 vueltas y media, probablemente este aguante, no sé,
dos vueltas o hasta menos. Así es que bueno, hay diferencia entre ese tornillo y ese tornillo. Así es que bueno, hasta la próxima. No olviden suscribirse, dejar su buen comentario. Espero les haya gustado el video. Y bueno, una tuerca ya barrida, pues difícilmente la vamos a poder quitar. Tendremos que hacer el corte en la superficie de acá, o si no, partir el tornillo en esta superficie, de esta manera lineal, para que pues así ya podamos retirar el tornillo dañado, que lo que se dañó fue el tornillo, no la rosca. Así es que nos vemos.